Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Dracon y ya estamos en esta Marte de Fortnite. Y bueno, aquí yo echándome este individuo para todos ustedes, por ejemplo, por ahí con la bazooka. Y también me chupan. Porras, morro. Aunque pues se llevó a mi compañero. Pero bueno, si pasa en esto de Fortnite, hay quienes tienen que sacrificarse por la victoria del equipo. Y bueno, aquí un montón de construcciones. Yo dije, me voy sobre ese avión. Sí, lo deshago, sí, lo deshago, sí, lo deshice. Pero se bajó el piloto. Dije, no, papá, no te me vas. Y con la escopeta, ¿cómo no? Claro que sí, para que vean que hay variedad de muertes con diferentes armas. Aquí en la parte superior escuchaba un ruido raro, extraño. Y ya los veía. Y dije, de aquí soy. Y se me alcanzaba a escapar, me estaba disparando. Dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo vi de repente y tómala, ¿cómo no? Vi su compañero con la otra, vámonos. Claro que sí. Llegó un tercero, desgraciadamente, pero ya me llevé a dos. Aquí cuando estaba esta parte lógica, estaba una zona bien rara, bien extraña. Aquí matando gente, ya me echaba uno. Llegaba a su barrio, otro me perdió de vista y de repente también me lo echó. Y estábamos aquí en equipos. Me tuve que echar el equipo. Técnicamente, dos miembros del equipo. Y ya, al otro también. Ahí está. Para los que no vieron la muerte, vean cómo lo eliminé. Y de repente dije, pues no se murió, falta alguien más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ya lo veía que estaba acá escondiéndose. ¿Cómo no? Y ya. Me eliminaba el equipo completo, señoras y señores. Para los que dicen que no, me la rifo en el Fortnite. Maté el equipo completo en el. Ahí está la petición, que lo vean. Al último del equipo, claro que sí, con toda la repetición. Y faltaba alguien. Toma, también tú. Me estaban haciendo el paro, pero pues todas las muertes. Ahí se ve, vengan, chepaca. De aquí otra vez en el escuadrón. Estamos en las últimas. Teníamos que hacer algo, teníamos que hacer algo. Me chocaba esto de las construcciones. Y me choca, vean, eso es de gays. Para mí, eso es de gays, pero aún así. Sí, lo maté. ¿Cómo no? ¿Qué? Lo maté. Bueno, aquí. Somos de juego en lo que. Llega de equipos, yéndome por el material. Y me salió esa arma. Y ¡ah! Me estaba mazuqueando. Me quiso matar. Y que toma, papá. Claro que sí, lo mataba ahí. Definitivamente. Y pues bueno, otra vez aquí se daba el duelo mano a mano. Tú contra mí, contra mí. No, no es cierto, eran puros valedores. Pero ya sabes, aquí lo malo es de que de repente llegaron disparando así como este desde el árbol y dije, ah, pues tómala. Y bueno, pues ya, el chiste era tomar escudo y armamento. Y aquí otra vez veo el tipo de frente, lo voy siguiendo, lo voy siguiendo, lo voy siguiendo. Para no repetir, los voy siguiendo, que lo caso. Desde ahí empezó como, ay, ven, ni globito ni construcción. Ni globito ni la construcción lo salvaron, señoras y señores. Y pues ya en otra zona, vean. Pues dije, voy a construir una rampa. No las construyo yo para defenderme, sino para llegar al punto donde debo de llegar. Y de repente escuché algo raro. Vi una sombra y lo que cayó detrás de mí. Dije, no, 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 no me la aplicas. Destruyó mi rampa, pero me lo llevé, claro que sí, que me lo llevo, ¿por qué no? Acá veo que están mis compañeros al fondo, dije, es momento de hacer el disparo. Y de repente, que les caigo por un lado. Y dije, ah, no, son los amigos, ya me habían visto. Ah, no, no, no me matas, no me matas, no me matas, no me matas. Claro que me mató su compañero, pero pues me llevé a uno antes que nada, ¿verdad? Y bueno, pues en esta última partida aquí, yo venadeando, sin hacer nada. Sin moverme, sin nada de nada, y de repente dije, ah, caray, ya estoy jugando. Y, ah, oh, qué, toma, papá, vámonos, que lo mato, para que vean que también el estar estático engaña. Y por los que me dicen que no mato desde los aviones, que está muy difícil, que eso es para nivel Dios. Y tuve aquel boludo, nada más era de puntale, te mato, si sí, te mato, ya le había dado, y que yo volé. Yo volé, díganme que no me rifo, díganlo, díganlo, y otra vez, otra desde los aviones. Ahí les va, su batería no les gustó, chéquense esta. Miren nomás la maniobra, dije no, este del avión ya se está saliendo fuera de la
Vas, Nika, lo ven en la parte superior y toma la papa. Y ya para despedirme de todos ustedes, porque ya me están viendo crán. Una última de aviones. Avión contra avión, cómo no. Toma, güero. Me bajé de verdad, no me bajé. Todavía siguen disparando, pero ya lo perdí de vista. Yo como estilo con esta muerte para todos ustedes desde el avión. Nos vemos la próxima. Bye bye. Felices juegos.